Good evening, everyone. Good evening, teacher. How are you today? Very fine. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? Very well. Very well. That's good. And the rest of you, how are you doing, Joanna? Very good. Very good. What about you, Javier? How are you doing? Carla? How is it going, Carla? I am okay. That's perfect. Thank you. Doris, how are you doing, Doris? I'm fine, thank you. That's good. And the rest of you, Joel, how are you doing? How's everything? I'm fine. I'm fine. Okay. Very good. Well, let's start the class. Thank you for being on time here. So yesterday we started studying the present continuous in sentences, affirmative and negative statements, right? So I have a presentation here just to make a short review about what's the topic about for the ones who probably couldn't connect yesterday. Okay. This is the presentation I have for you. That's just a short review about what we were discussing yesterday. All right, this is the present continuous, and how do we use it? We use it to talk about actions that are happening at the moment, it means now, or actions happening today. I said this yesterday. And how do we form the present continuous? Well, to make affirmative statements, we need a subject. After the subject, we place a form of the verb be. It means am, is, or are. Then the main verb plus ing, right? Let's check some examples. Okay, here you have some examples. Aquí tenemos unos ejemplos en los que ustedes pueden ver cómo la estructura se utiliza en oraciones afirmativas. Decíamos, primero vamos a escribir al sujeto. Luego, dependiendo del sujeto, vamos a escribir una forma del verbo to be. Am, is, o are. Luego el verbo principal más ing. Por ejemplo, acá I es el sujeto. Verbo to be, am. Verbo read más ing, reading. I am reading. He is playing the guitar. O podemos sustituir el pronombre he por el nombre. Bart is playing the guitar. Maggie is walking. Maggie is walking. O podemos decir she is walking. They are running. They are running. O podemos decir los nombres. Bart and Skinner are running. Now, spelling rules. Here we have some spelling rules that we can follow to form the ing. Verbs ending in e, ayer mencionábamos que si el verbo termina en e, se remueve, se elimina la e y se agrega el ing. Por ejemplo, dance. Ahí tienen dancing. Eliminamos la e y solo agregamos ing. Ride. Eliminamos la e. Y agregamos ing. Write, the same, writing. Now, verbs with one syllable ending, cuando terminan en una sílaba, con el patrón de consonante, vocal corta y consonante. Cuando es vocal corta, me refiero a que suena como con estrés, como con fuerza de voz. Por ejemplo, el verbo sit. Sit. ¿Ah? Just stressed. W,
the last consonant. Duplicamos la última consonante, en este caso es T. Telling. Run, running, doble N. Swim, swimming, con doble M. Y así vamos a ir a, hay más spelling rules, son más. Para que las tengan todas, les conseguí un material para que las veamos y las estudiamos acá. Se los voy a mandar posteriormente a su grupo de WhatsApp. Present continuous spelling rules. Aquí tenemos la que ya les había mencionado. Si terminan en E, ya sabemos, vamos a eliminar la E y agregar ING. Ejemplos, make, making, write, writing, drive, driving. Algunas veces hay palabras que terminan en las que decíamos, ¿verdad? Consonante, vocal y consonante. Por ejemplo, get, run, swim. En estos casos, antes de agregar ing, vamos a duplicar la última consonante. En el caso de get, getting, con doble T. Run, running, doble N. Swim, swimming, con doble M. No se duplica, no se duplica la letra, la consonante, si la palabra termina en dos consonantes. O sea, si el verbo termina en dos consonantes, no lo vamos a duplicar. Solo vamos a agregar la ing. Por ejemplo, el verbo help. Helping. Talk. Talking. Work. Working. Solo se les agregó ing porque terminan en dos consonantes. Tampoco si terminan en dos vocales. Si hay dos vocales antes de la consonante, tampoco lo va a duplicar. El caso, tenemos aquí algunos ejemplos. Look, looking, read, reading, speak, speaking. Solo se duplica cuando es de una sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, y esta vocal es con stressed, ¿ok? Que suena un poquito. Ok. Tampoco se duplica la última letra si la palabra termina en W, X o Y. Por ejemplo, el verbo snow. Ayer estuvimos hablando de nevar, ¿verdad? Snowing. No se duplica. Fix termina en X. Tampoco se duplica la última consonante, solo se le agrega ing. Igual cuando terminan en y, right? Buying. ¿Ok? So, les voy a mandar el cartelito este para que vayan chequeando qué regla van a aplicar. Acuérdense que la mayoría solo se les agrega ing, a no ser que sean las excepciones que les acabo de mencionar. Con eso en cuenta, vamos a tomar eso en cuenta para completar estas oraciones que aparecen acá. Por ejemplo, aquí, I am, y tengo que utilizar el verbo watch. Este no entra en ninguna de esas excepciones, entonces solo le agrego ing. I am watching TV with my family. Why are you? Y tengo que usar el verbo stop, aplicándole la ¿cómo quedaría ahí? Is stopping. ING, ajá, con doble P. Stopping. Ajá, why are you stopping the car? Very good. Always. Y así, si quieren lo que van a, para que no copien todo porque se les va a ir mucho tiempo, solo copien el número y el verbo como debe de ir, ¿verdad? Número 3, y cómo van a escribir el verbo have. Y lo mismo van a hacer en los demás casos. Y ya luego más tarde yo les mando el documento completo. Ahorita les voy a mandar la fotito del
¿cómo se llama? Del chart de las spelling rules. Where's my fancy? Okay, there you have the chart. Ya se los mandé. Okay, ahí lo tienen. Pueden empezar a trabajar en las oraciones. Have you finished? Yes. Yes. Okay, everybody finished? Yes. Okay, we're going to check your answers. Vamos a chequear. Let's see. Here we have number one, watching, and two, stopping with WP, as we said before.
Have, having, eliminamos la E, ¿verdad? Cuando terminan en E. Plan. Planning. W-N. Pay, pain. Talking like this. Going. Meeting. Feeling. Cutting with W-T. Eating. And waiting with W-N. Have you checked all your answers? ¿Ya chequearon todas sus respuestas? Yes. Ok, ¿cómo les fue? Solo una tenía mala. Meeting. ¿Ninguna mala? Solo una tenía mala. Solo una, teacher. Great. Yo una tenía mala. Ok, ¿cuál Plenty. Fue esa una? Planning. Ah, planning. Ajá. Ajá, la que tiene la doble N. Ajá, porque como termina en consonante, vocal, consonante, y suena fuerte cuando dice plan. Planning, doble N. A ver, ¿y los demás? La misma. La misma. Esas son las que ¿sí? La de meeting. Había puesto doble T. Ah, cuando terminan, cuando hay doble vocal o doble consonante, no se duplica. Así nos decía el cuadrito. No se duplica la letra si la palabra termina en dos vocales o en dos consonantes. ¿Algo otro? Esas dos fueron las más. Tenía mala yo. Okay, yo todas estuve bien, teacher. Excellent. Ajá. Si así solo tenían una o todas bien, pues eso es excelente. Eso es práctica, nada más. Ay, no sé. Okay, so we're going to continue with well, part of this topic hemos estado viendo cómo hacer oraciones afirmativas, negativas. Ya vimos las spelling rules. Entonces podemos completar este cartelito, ¿verdad? Este solo tenemos que ir leyendo y aquí sí ya vamos a ir agregando el verb to be. ¿Okay? Vamos a ver. Hay que ver el picture aquí. There is a house, trees, a bird, someone is driving, a butterfly, bird, a cat. A man walking a dog, and there is a lady in a on a skateboarding, and a picnic basket. Okay, using the ing, acuérdense que antes tienen que agregar una forma del verbo to be, am, is, are, luego el verbo principal con ing. Well, it says in the picture, there is a young girl in a park. She, solo dice ella, she. Entonces nosotros sabemos que tenemos que agregar am, is, are, dependiendo del sujeto. Si el sujeto es ella, she, entonces tenemos que agregar is. She is standing on a skateboard. And she is smiling. Okay, smiling. Excellent. And she is smiling and looking at the picnic basket full of food. Next to the basket, there is a cat. It is sleeping. Excellent. It is sleeping on a bench. And behind the bench, there is a bird. It is walking. It is walking on the ground. Excellent. It is walking on the ground. There is another bird as well, but it is flying. It is flying. There is also a butterfly, and it
It is flying too. In the background, there is a man. He is walking. He is walking his dog. Excellent. He should be careful because there is a man driving a car very fast on the road behind him. That's great. Excellent job. I'm going to share all this material with you later on. Another topic is the yes no questions. Remember that we use yes no questions and the answer is yes or no. Kind of simple, right? Okay, those are yes no questions. Esto lo tienen en el grammar. How do we form present continuous yes no questions? Let's listen and then I'm going to explain a bit more about this topic. Page 27, exercise 9, grammar focus. Present continuous yes no questions. Are you wearing gloves? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are they wearing sunglasses? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Okay, those are yes, no questions. In this case, remember that it's kind of simple to form yes, no question. It depends. Only we have to change the order. For example, we can say a sentence from this example can be is wearing boots. Okay, esta es una oración afirmativa. Yo digo acá. Ella está usando botas. Ahora yo quiero hacer una pregunta, quiero hacer una yes no question. Entonces solo voy a invertir este orden del sujeto y el verbo to be. Voy a cambiar el orden. Primero voy a poner el verbo to be y luego el sujeto, ella. Y ahí todo va igual, wearing boots. Y al final el signo de pregunta. Así es como se hacen las preguntas, yes, no questions. Is she wearing boots? Solo va primero, verbo to be, sujeto, verbo principal más ing, complemento y el signo de pregunta. Esto lo tengo en una presentación en la que también vamos a practicarlo. Okay, here we have the presentation. It's present continuous yes, no questions. Let's see. Well, this is the formula. Aquí está lo que les explicaba. Esto es como formamos estas preguntas. Primero el verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo principal con ing, right? Teacher. Yes. Can you zoom, please? Oh, quiero ver. I don't see. Thank you. Okay. Así es como se forman estas preguntas. Acuérdense, esto es como ilustrativo. Ahí va a depender cómo lo para responder. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, are you playing?
Yo le pregunto a Javier, Javier, are you playing? Y Javier me dice. Yes, I am. Yes, I am. O no, I am not. I am not. Si se fijan, siempre vamos utilizando el verbo to be también en las respuestas, dependiendo, ¿verdad? Are you playing? Yes, I am. O no, I am not. Are we playing? Estamos jugando. No. No, we're. No, we are. No, we are. We are paying attention. Are they playing? Yes, they are. Yes, they are. No, yeah. They aren't. Am I playing? Yes, you are. Oh, no, you aren't. Is he playing? Yes, he is. Yes, he is. Or no, he isn't. Is she playing? Yes, she is. Or no, she isn't. Is it playing? Yes, it is. Or no, it isn't. Okay. Now, let's move. Okay, in this, we have a short practice. We are going to look at the pictures and use the verb given. Vamos a ver el dibujo, la foto, y vamos a utilizar el verbo que se nos da aquí. Por ejemplo, ¿cómo sería la pregunta viendo esta, esta foto y este verbo? Are you cooking? Veo a él. Is he cooking? ¿Está él cocinando, Javier? Is he cooking? No, he's not. No, he's not. Okay, very good. Now, Carlos, what would be the question here? Are they playing? Excellent. Are they playing? No, they are not dancing. Excellent. No, they are not playing. They are dancing. Now, I will be there for this one. Is he running? Is he running? Excellent. Yes. No, he's not. Oh. He is singing. He is singing, teacher. Es que están viendo las noticias, hombre. Sí, qué barbaridad. No se escucha. Se oyen más las noticias. Sí, se escucha más. Okay, vamos a silenciar y ustedes lo pueden, pueden hacer un mute, pueden habilitar su micrófono y luego lo deshabilitan cuando ya no estén participando. Ya volvieron a habilitar el que sea la noticia. Okay, watch TV and look at the picture. A volunteer? Are they watching TV? Domingo? Ya me ganaron. Ajá, entonces usted conteste. Are they watching TV, Domingo? Yes, they are. Yes, they are. Okay. Haga usted la otra, haga usted esta entonces. Is she listening to music? Is she listening to music? And the answer, Carla? Yes, she is. Yes, she is. Very good. Now, volunteer for this one.
he is play soccer? No. No, she is. Is he? Is she? Is she playing soccer? Is she playing soccer? Is she playing soccer? No, she's not. She is reading a book. Now, in this case, Are they shopping? Yes, they are. Now, volunteer for this. Are they cooking? Domingo, are they cooking? Yes, they are. What about this? Are they walking? Are they walking? No. Yeah. No, they aren't. They are running. They are running. Okay, this is with just no questions. Estas son just no questions. Y haciendo un sum up de todo lo que hemos visto, tengo una hojita con la que vamos a trabajar. Ahí está todo lo que hemos visto, las oraciones. Como un resumen de todo lo que hemos visto. ¿Qué es esto? Oh. Aquí está todo lo que habíamos visto, ¿verdad? Para hacer oraciones afirmativas, aquí tenemos ejemplos. Sujeto, verbo to be, luego verbo principal con ing. I am cooking, you are cooking, he is cooking, she is cooking. It is cooking, we are cooking, and they are cooking. Para hacer oraciones negativas, dijimos que luego es básicamente lo mismo. Lo diferente es que después del verbo to be, le agregamos la palabra not. Entonces tenemos sujeto, verbo to be, not, verbo principal con ing. I am not cooking, you are not cooking. He is not cooking. She is not cooking. It is not cooking. We are not cooking and they are not cooking. Ahora, yes, no questions. Primero, verbo to be. Luego, sujeto. Verbo principal con ing al final. Y el signo de pregunta. En la respuesta, si es afirmativa, vamos a decir yes. Sujeto, verbo to be. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, they are. Dependiendo, right? Para negativa, vamos a decir no. I am. Okay. I am not. No. You are not. No, he is not. No, she is not. No, it is not. No, we are not. No, they are not. Y también lo podemos hacer contractado. Ahora vamos a llenar los espacios en blanco con las palabras que tenemos en paréntesis. Ahí vamos a ir analizando. Ok, la primera, por ejemplo, Domingo, ¿tiene una pregunta? Yes, the simple present and present continuous is similar, but different is ing and present continuous, only different. Ok, la diferencia es que en el presente simple,
no utilizamos el ing, no se utiliza el ing y es para hablar de algo que hacemos todos los días. Algo normal, algo de rutina, cosas que son por hecho de esa forma. Entonces el presente simple no lleva el ing y se usa para hablar de cosas normales en nuestra vida, como la rutina de decir I get up early, me levanto temprano. I drink coffee every day, son cosas de rutina, ¿verdad? I take the bus to work. I take a shower every day, I cook, I wash the dishes, para hablar de cosas en general, rutina, hábitos, para hablar de nuestros hábitos. El presente continuo es para hablar de cosas que están sucediendo en este momento, en el momento que uno está hablando, son para acciones en progreso. El presente simple no siempre es con el verbo to be. Acuérdense que el verbo to be significa ser o estar. Entonces, digamos que el presente simple se divide en dos partes. El presente simple con el verbo to be, ser o estar. Y el presente simple con todos los demás verbos. Eso lo vamos a ver en el módulo 2. Así es que próximamente, espérenlo. Tiene otras reglas. Any other question? No. Ok, so, vamos a continuar trabajando con esto que está acá. Vamos a ver, acá Leo dice, we watch TV. Entonces, asumo que voy a hacer una oración afirmativa. We are watching TV. Ahora, tengo acá estas palabras, your classmate. Tu compañero de clase o compañera de clase está hablando. Dice study y tiene un signo de interrogación. Entonces voy a hacer una pregunta. ¿Qué decía el cuadrito que va primero? El verbo to be. Verbo to be. Ajá. ¿Cuál sería? Are you classmate to be? No. ¿Quién es el sujeto? No sé. Usted. Classmate. Ok, el sujeto es este completo. Your classmate. ¿Qué es esto? Esto es un posesivo. No es un pronombre. Esto es un posesivo. Lo que estábamos viendo ayer. Entonces, el sujeto es esto completo. Tu compañero de clase. Is your. Is, ajá, porque si me está preguntando por el compañero de clase, es una persona. Puede ser él o puede ser ella. En ambos casos, entonces el verbo que le corresponde es is. Ok, entonces is your classmate studying. Ajá, excellent. Is your classmate studying? Y la respuesta dice, yes, he is. Yes, he is. Ya hicimos la 1 y la 2. Ustedes van a seguir acá. La 3 es una oración. La 4 es pregunta. Y así. En esta, la pregunta 4 van a empezar con why. Esto es lo que van a poner primero. Why, luego el verbo to be y lo demás que está ahí. Where are you launching? Number 3, 4, and so on. Las pueden ir haciendo en su cuaderno, les puede dar un tiempo. Y luego vamos a revisar. I am ready. When you book. If you will raise your hand to answer a question, then
Well, what would you... What is make? We're going to say... Hacer. Steve, esto es Steven. Nombre. Is make the dinner. Yes. Okay. Dinner es cena, creo. Sí, es cena, dinner. Entonces, si make es hacer, entonces sería como que Steven está haciendo la cena, ¿no? Steven está haciendo la cena, ajá, una afirmación. Steven is making dinner. Okay. Number four. Why are you loud? Yes. Yeah. Okay. What is loud? Why is you? No sería why are you loud? Pero no sé qué es loud. Eso es reír. You're loading. Reír, ajá. Esto significa why are you laughing? Y, ¿por qué estás riéndote? Ajá, laughing, como con F al final, como con F de feo. Why are you laughing? Why are you laughing? Laughing. Okay. I'm reading, I'm following the book. I'm reading. The children are play again. Is the children playing again? What? No, esa es oración la cinco. No es the children. Mark. The children playing again. Are playing again. Las niñas están jugando. No son niñas, children es niños. Es niños. Niña en plural, pueden ser niños o niñas. Sí. Ah, diferentemente del sexo. The children are playing. The children are playing again. Are playing, yes. Jugando un juego. Yes. Are they? It is raining. It is raining. No. No, they are not. Number six. It is raining now. ¿Es oración? Yes. It is. It's raining now. It is raining now. Oh. Siguiente, are they? Are they eating lunch? Lunch. Negación es no. They are. All exercise simple present continuous. Todos son en presente continuo. Okay. Solo algunos son preguntas. Los que tienen aquí el signo de pregunta son preguntas. Búrlese, no, teacher, búrlese. No, solo aclarándole. Ay, no, ¿y por qué dicen toda burla? Dios mío, algo pasa ahí. No. Sáquelo. Yo guardo. Está acostumbrado. Una esquina. Bears singing. The birds are singing. Yes, the birds are singing. Birds are singing. Los pájaros están cantando. Sí. The birds. I'm doing my homework. Number nine. I'm doing my homework. Creo. La nueve. Yeah, I doing my homework.
I am doing my homework. Doing. No. Doing. I am doing my homework. No, yeah. No puedes mezclar el be con el do, creo. Tiene que ser I doing. En ese caso, sí. En este caso, sí. Sí. Ah, bueno. Sorry. I am doing my homework. En el próximo módulo les voy a explicar cuándo sí y cuándo no. Así sería ahorita, teacher. I am doing. La teacher no es como auxiliar. I am doing, ajá. I am doing, ¿verdad? Sí. 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 Si no es auxiliar, solo se cuenta como verbo. Ah. Sí, es que, ajá, es que el do tiene dos funciones. Tiene la de auxiliar y tiene la de verbo. Okay. Es un poquito más, tiene más reglas lo otro que vamos a ver en el otro módulo. Y ahí vamos a ver. Inglés. No, claro que sí, solo usted tiene buena idea de cómo es la cosa. Por ejemplo, sabe que en algunos casos no se puede mezclar, pero en otros sí. Pues sí, desde el bachillerato me vienen metiendo el inglés, ¿qué voy a hacer? Pero algo se acuerda, ahorita lo va a pulir. Vamos a ver, number 10. He's not sleeping. He's not sleeping. Yes. My friend, I am scrolling. Perdón, no hay que alguien por ahí. Scroll down. Pay attention, teacher. Number 11. My friend and I are talking. Are talking. When? My friend. De ellos. I am. No. Ahí sucede que son dos personas, mi amigo y yo. Entonces eso se convierte en un nosotros, ¿verdad? Plural. Excelente. My friend and I are talking. Bien raro eso. I are. Young is not swimming at the beach. Vi algo porque no alcanzo a ver por el cuadrito de la gente. At the beach. Ah, bueno. Okay. Young is not swimming at the beach. Okay, I think that everybody has finished, right? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, let's check your answers. I don't write, but talking. Solo porque no les puedo revisar el cuaderno hacen eso. Que lo muestren por las cámaras. I don't. Callate, no está inventando. Que manden fotos a WhatsApp como están haciendo hoy. Yo, ¿no? Tenías que hablar, ya ves, tenías que hablar. Okay. Number 1 and 2, ya los habíamos hecho, el 1 y el 2. El 3 es Steven is making dinner. Number 4, why are you laughing? The answer is I am reading a funny book. Okay. The children are playing a game. It is raining now. Number 7, are they eating lunch? No, they aren't. Number 8, the birds are singing. Nine, I am doing my homework. Number 10, he is not sleeping. Number 11, my friend and I are talking. And number 12, John is not swimming at the beach. Okay, all your answers correct? Yes. Or any mistake? Yes. Only one. Toditos. Only one. But, ¿cuál? No, la yo de, no. Yo la de. A ver. Mm.
La de outing. Este no sabía cómo ponerlo, pero ya lo puse. Ok, that's good. No, pero igual, si solo una le fallaron, entonces es buenísimo, excelente. Ahí vi que le estaban ayudando a alguien, que era como que ahí no va y, sino que es am y algo así. So, excellent, lo están haciendo muy bien. Hemos ido a un buen paso. Sé que algunos ya avanzaron mucho en la plataforma. No sé si alguien ya imprimió su certificado o ya lo descargó. Sí, ya lo descargué. Nadie. Estaba preguntando. Nadie lo ha descargado todavía el certificado. No, sabía que había. Yo sí, sí. ¿Cómo? Flor, ya yo lo no descargó. Sabía que había. ¿Sí? Yo no. Sí. Que okay. Es que por ahí alguien me preguntaba, ¿a dónde se descarga el certificado? Yo no sé porque mi plataforma no me muestra certificado. Sale hasta que ya terminan los el cuarto. Exámenes. Y donde dice cómo va su avance, ahí aparece. En avance. Ajá, cómo va el cuarto. ¿Y cuántos knowledge son ahí? Yo apenas voy por el segundo. Okay, ah, de veras. So, cuando terminen el examen final, ahí en avance. No, a la cuarta unidad me refería yo. La cuarta unidad. Esa ya la terminamos ahora, creo. ¿Sí? ¿Ahora? Sigue, es la quinta también, ¿verdad, Teach? En la quinta la vamos a ver el otro semana, pero la unidad 5 es siempre el presente continuo. Solo que se le agregan las WH questions. Es, la estructura es básicamente la misma. Y la hora. La hora, por ejemplo, ¿cómo decir la hora en inglés? Eso es lo que vamos a ver la otra semana. Pero no es nada complicado. Así es que si ustedes ya pueden avanzar en la sección 5, háganlo. En eso voy yo ahorita. Ajá. Entonces, ahí solo van a ir con WH questions. Que la estructura es básicamente la misma de la yes no question, solo que antes del verbo to be van a poner una WH word, como las que vimos anteriormente. ¿Cuáles son las WH words? At, where, when, why, what time, how, when, who, when. Where? When. So, solo en ese creo que es what time y ahí con el tiempo siempre. La estructura básicamente es la misma, como les repito. So, antes del verbo to be van a poner una WH word y de ahí el vocabulario relacionado a eso. ¿Qué está haciendo la gente? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué hora es ahorita? It's 5 to 10, right? Son las 5 a las 10. Digo, it's 5 to 10. What are you doing? Uh-huh. Son 5 a las 10. ¿Qué está haciendo? I am studying English. Uh-huh. Y así. Esa es la unidad 5. Es básicamente lo mismo que estamos haciendo, solo que ya lleva el agregado de las WH questions. Solo se agrega una WH word. Por ejemplo, esta. Why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Why are you studying English? Y ahí cuando son con why, normalmente es because. Porque quiero un mejor trabajo. Porque me gusta. Because I like it. Porque le quiero ayudar a mis hijos con la tarea. Because I want to help my children with the homework, etc. ¿A dónde están yendo ellos? Where are they going? They are going to the cinema. What are they cooking? ¿Qué están cocinando ellos? What are they cooking? They are cooking a turkey. They are cooking a turkey. Pollo. How is he getting to work?
¿Cómo está yendo él al trabajo? He is getting to work by bus. Él está yendo al trabajo en un bus. He is getting to work by bus, etcétera. Así que ya pueden ir avanzando en eso. Ya mañana no hay clases. Pueden avanzar el viernes, sábado, domingo. Y el lunes pues seguimos en clases. Okay, sí, a mí me da problema el ejercicio 5.4. De WhatsApp, sí, toda la respuesta me da errónea. 5.4. Sí, de WhatsApp, sí. Y ya mandó foto de eso. No. Manden la foto. Teacher. Sí. Teacher, yo le mandé una imagen del 3.4 también que estaban correctas, las revisé, pero igual me las tiraba como erróneas. Es por el apóstrofe. Hola, el apóstrofe. Sí, lo intenté. Ajá. Es al 39. El ejercicio, el 3.4 es el de they are from Brazil, you're from Brazil, sí. I am not from Peru. Sí, 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 pero el apóstrofe es el problema ahí. Sí, corre el sistema. Él no cuesta ocupar la computadora de apóstrofe. Ah, que tengo que hacer en el teléfono. Si se pone el acento, pero fíjense que. Es que yo me ha dado una de ese ejercicio, me lo han mandado muchas veces e incluso alguien me lo mandó. Yo no sé si es en la computadora o en el teléfono, pero les pone el apóstrofe separado. Entonces lo toma como malo. No sí, sé si es coma. Que lo tienen que hacer desde el teléfono y si lo hacen desde el teléfono tienen que descargar la aplicación de inglés corporativo. Uh-huh. Ah, bueno. Sí, porque ¿cómo le salió Javier? Yo con el teléfono lo he estado haciendo porque no, si no me da error con la computadora. Es cierto, yo también. Entonces lo intenten con el teléfono, Carlos. Mande el link, sí, de la teacher. Teacher, yo lo he hecho con el teléfono. Lo otro me ocurría hacer con el teclado en inglés. Las opciones, pero no eso, hay intentado, exacto. Ese es otro. Exacto, poniendo el teclado en inglés en la computadora y escribiéndolo, por ejemplo, en Word, y después le das copy-paste y lo pones en la plataforma. Ok. Ok, voy a decirle a los niños de soporte técnico, porque sí son dos enlaces diferentes, porque si usted tiene teléfono Android, para bajar la aplicación es un enlace, y si su teléfono es el otro, el iOS, es otro enlace. Yo voy a mandárselos quizás el viernes, mañana, en el transcurso del día. Voy a mandar los enlaces para que intenten hacer ese ejercicio desde el teléfono. Y si les sigue dando problema, tienen que mandarlo a Jonathan o a Jason. Escríbanle a uno de ellos dos y tienen que enviarle su dato, ¿verdad? El correo y para que ellos les ayuden. Uh-huh. Bueno, okay. Vamos a intentar desde el teléfono con los links. Pero ellos me estuvieron escribiendo. Yo recuerdo que usted dijo que en la plataforma lo importante eran los nobles. Uh-huh. Esos eran los calificados. Y yo solo esos estaba haciendo. Pero la semana pasada me escribieron que yo no tenía actividad en la plataforma. Porque las otras actividades que usted dijo que no eran calificadas, entonces me tocó empezarlas otra vez. La del discussion forum. Lo que pasa es que sí. Si te fijas, yo a mí también me pasó algo similar. Si por ejemplo usted comenzás a ver el video donde el señor explica las cosas y si... Lo deja a mitad. Yo para ser sincero no le entiendo lo que habla. Lo quito y me voy yo solo al knowledge. Entonces no te le pone el chequecito de como que ya lo viste, tenés que verlo todo para que te ponga el chequecito. Entonces yo creo que no te lo cuenta como avance. Entonces, porque es como que no has visto la clase. Ajá. Yo lo que hago es que voy a hacer otra cosa. Si vemos la clase con usted, tenemos que repetirlo otra vez ahí. Ajá, es que en el video, si usted no lo mira completo, no, con lo que le explicaba Domingo, no le aparece el chequecito, no aparece que ya lo vio. El video usted lo mira, tiene que mirarlo, los videos no duran más de 5 minutos.
Entonces, lo que hacemos en la clase es ampliar lo que usted vio en el video, explicarle, porque aunque el video está en inglés, pero hay una traducción a la par. Es cierto, a la par. Pero no es, es un poco más difícil estar escuchando y leyendo. Entonces, ¿en qué me concentro? Porque por estar leyendo lo que está acá en español, no veo lo que él está escribiendo mientras explica. Entonces, yo lo que hago en las clases es explicarles el tema y ampliarlo un poco más y ponerlos a que ejerciten. Entonces, es como, como un extra para lo que, un refuerzo a lo que ya vieron en el video. Yo, pero el video sí lo tienen que ver completo hasta que termine. Eso creo que lo que preguntaba la compañera. En todo caso, que no viéramos el video, pero siempre terminamos... porque el video, obviamente, si ya estuvimos acá en la clase, ya lo vimos con usted, porque usted los coloca. Entonces, si no los hacemos de la plataforma, no habría problema con la nota. Creo que eso es lo que quiere llegar a ella. No, la nota no es problema. La nota le lleva lo que es, lo que usted ha desarrollado como ejercicio. Pero el video, si ellos están viendo que no los ha chequeado, a lo mejor por eso le están... consultando. Yo de todas maneras voy a preguntarles, porque hasta donde yo tenía entendido, no era obligación postear nada ahí en los discussion forum. Pero voy a preguntar mañana si tienen que hacerlo. Teacher, también dando, bueno, aportando lo que mis compañeros estaban diciendo, a mí... Bueno, yo tuve problemas con el apóstrofe, que yo le pregunté en muchas ocasiones a usted. Y pues sí, me di cuenta de que en el teclado de la computadora, no sé si se logra ver aquí, hay dos tipos de apóstrofe. Hay dos tipos de apóstrofe. Entonces hay uno que lo escribe separado y el otro que lo escribe junto. Entonces este creo que es el correcto. Este es el correcto, el de arriba. Y en el celular... Sí aparecen, si ustedes buscan en el lado de los símbolos, cuando le dan avance en los símbolos, ahí aparece, sí, aparece. También. Qué interesante, entonces vamos a, traten así, traten con el apóstrofe o traten con los símbolos, si es desde la computadora, y si no, entonces bajen la aplicación. Pero es interesante también eso de los símbolos, yo no se me había podido revisar en los símbolos. Sí. En la V aparece el apóstrofe. En la computadora para que me le di al 39. ¿Al 39? Ya. Sí, y ya me funcionó. Con sí, ese sí ya pasó en la computadora. Ah, y aparece también, está con el signo de interrogación hacia abajo. Ajá. Ah, es que el que está a la par de la T es la tilde, por eso es que no lo lee. Y el que está arriba es el apóstrofe. Correcto. Ok, bueno, entonces prueben así a ver si eso les funciona y si no, pues hay que llenar o a comunicarse con los niños de soporte. Pero ya, gracias, ya. Gracias, compañera, por sacrificar su teclado. Teclado didáctico tiene ahí para darnos las pistas. Ok, so thank you so much. I hope you have a good weekend. Y voy a preguntar lo de los discussions, a ver si ya es obligación, si algo cambió. Ok, see you. Gracias. See you on Monday. Have a nice weekend. See you on Monday. Good night. Bye. Bye. See you. Good night. Weekend Christmas. Night. Happy weekend.